Es un sistema que acá se inventaron los ganaderos para que los hipopótamos no les dañaran los cercos. Nada con los hipopótamos es a corto plazo, nada es sencillo, nada es barato. Con los hipopótamos todo es demorado, es costoso, es peligroso y es complejo. Realmente no esperemos una solución pues a corto plazo o inmediata. Esperemos que este producto que queremos utilizar realmente pueda servir, porque esto nos ayudaría mucho a solucionar una problemática que lleva ya varios años. Y si con esto lo logramos, pues estaremos realizándolo pues, y cumpliendo con una tarea que realmente nos preocupa mucho. Se puede hacer un encierro controlado como un zoológico, control poblacional y capturar los que están fugados para que no sigan reproduciéndose y generando problemas grandes en el Magdalena. Para mí esa es la solución y así no hay problemas, no lo pongamos así, así no hay sentimientos negativos por parte de las comunidades y de las personas que quieren a los hipopótamos. Okay, pero llega hasta abajo, hasta la carretera. Hasta la carretera la que pasa para ir para la hacienda Napus. Pues, ¿qué le digo yo? Pues yo creo que si ellos no son capaces de controlarlo, pues entonces que los esterilicen, ¿sí? Porque si ya en otras partes de pronto ahí pueden ser un poquito complicados y peligrosos. Pero no, que los maten, no. En quienes podremos despertar ese ímpetu contagioso simiano de Washington. Y apenas empezara de la ciudad.